ministro de Hacienda, don Alberto Arenas, el presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, el señor economista, don José Luis Daza, el exministro Cristiano Arrulé, estimados consejeros y consejeras de la Sociedad de Fomento Fabril, invitados, trabajadores, representantes de gremios, tengan todos ustedes muy buenos días y sean bienvenidos a este, yo diría que la verdad es el primer evento, ¿no?, donde abrimos, como es tradicional, el año en los eventos de la Sociedad de Fomento Fabril. En los últimos tiempos, los escándalos por malas prácticas empresariales y políticas han ido agravando una persistente caída en la confianza de los chilenos hacia sus instituciones. Esta pérdida de credibilidad no es nueva. Las encuestas, hace un buen tiempo, ya venían anunciando cómo el país no solamente no se había hecho cargo, sino cómo este quiebre se iba profundizando. Ha llegado el momento de tomar conciencia de lo extraordinariamente peligroso que es que los chilenos no creamos en el aporte y honestidad de nuestros empresarios, que los chilenos no creamos en la probidad y capacidad de nuestros políticos, que no creamos en la ecuanimidad y objetividad de nuestros jueces, que no creamos en la altura moral de nuestras iglesias, que no creamos en la idoneidad de nuestros gobiernos. Esta desconfianza, sin ninguna duda, nos hace muy mal. Debemos hacernos cargos todos y cada uno de nosotros de revisar nuestras formas de operar, de mirar menos la paja en el ojo ajeno, sino que mirar nuestras propias faltas. En este ambiente, algunos sucumben ante la tentación de convertirse en paradigmas de la consigna o promotores de la denuncia fácil y la condena liviana. Y al hacerlo, más que resolver un problema, termina por exacerbarlo. Creemos que una opinión responsable no solo se limita a destacar la falta de confianza, sino que se esfuerza por trabajar duro para reconstruirla. Y en este trabajo cabemos todos, los empresarios, el gobierno, el Poder Judicial, el Parlamento y, por supuesto, toda la ciudadanía. Y este camino comienza por reconocer nuestros errores, por desarraigar las malas prácticas y por condenar a aquellos que han fallado. Pero también se construye destacando los avances que hemos logrado, reconociendo el esfuerzo de los demás y siendo respetuosos con nuestro país, sus instituciones y sus habitantes. Tenemos que volver a nuestros valores esenciales: la honestidad, la austeridad, el respeto hacia los demás, a valorar la opinión de todos, a creer en el trabajo honesto, a la buena fe, y que la justicia es ciega y pareja. Tenemos que volver a creer en Chile. Y dentro de esto, tenemos que volver a creer en nuestras instituciones y tenemos también que volver a creernos entre nosotros. Una institucionalidad económica y ambiental que entrega confianzas y certezas jurídicas es un patrimonio que debemos cuidar y mantener. Pareciera que desde la perspectiva económica del país, este año comienza bien. Paulatinamente han ido apareciendo señales que nos dan la esperanza de niveles de crecimiento mejores que el 2014. El incremento anualizado del semestre recién terminado en febrero es el mayor en los últimos 13 meses y refleja un leve cambio en las tendencias. Además, por segundo mes consecutivo, la encuesta de expectativas económicas del Banco Central corrigió al alza la proyección de crecimiento para el año 2015, situación que no se experimentaba desde el año 2012.
Aunque aún se mantiene a niveles pesimistas, el índice de confianza empresarial en la mayoría de los sectores comienza a mejorar. Un mejor tipo de cambio, menores precios de combustible, crecimiento importante de los socios comerciales y el fin del periodo de caída en la inversión configuran un panorama de mayor esperanza para la economía en este año 2015. En este sentido, queremos reconocer el trabajo que desde el Ministerio de Hacienda se ha estado haciendo para agilizar la inversión a través de la agenda de productividad, innovación y crecimiento, que también es impulsada con mucha fuerza desde el Ministerio de Economía. Y también la agilización de proyectos de inversión privada que se tramitan en el sector. Todos queremos que nuestro país sea un polo de atracción para nuevas inversiones que le den sustentabilidad a nuestro crecimiento y siga empujándonos hacia el umbral del desarrollo económico y social que nos permita, más temprano que tarde, incorporarnos al mundo de los países desarrollados que han sabido compatibilizar desarrollo con democracia y también con igualdad de oportunidades. Desde la SOFOFA seguiremos trabajando incansablemente por aportar nuevas ideas que contribuyan al crecimiento de Chile y al fortalecimiento de nuestras instituciones. Muy buenos días. La evidencia y el conocimiento muestra hoy día que el desarrollo de los países descansa fundamentalmente en sus instituciones. Ya está claro que no es el clima, no son los recursos naturales, no son la cultura, lo que explica el crecimiento económico. Son sus instituciones. Y Chile ha logrado durante 3 décadas generar instituciones que le han permitido un proceso de progreso en lo económico y en lo social sustancial. ¿Y cuáles son esas instituciones? Son la democracia, son el Estado de Derecho, son el emprendimiento, la creación y el respeto por instituciones que procuran el equilibrio macroeconómico, que procuran la innovación, es decir, instituciones que permiten que la capacidad creadora de las personas pueda desarrollarse en su máxima expresión. Hoy día, algunos plantean como que esas instituciones están en una crisis total. Y eso no es correcto. El país tiene solidez y debemos dejar que esas instituciones funcionen. En ese sentido, tenemos que mirar con mucho cuidado estos juicios en la plaza pública que a veces se hacen. Tenemos que mirar con mucho cuidado y no hacernos eco de humoristas que de alguna manera debilitan la institución presidencial, o tenemos que tener mucho cuidado de funcionarios del Ministerio Público que denostan ciertos instrumentos financieros con un objetivo claramente político. Creo que es el momento de que el país cuide sus instituciones, las que nos han permitido el progreso en todos los ámbitos, y que sigamos trabajando y que este año 2015 los vientos de la economía nos acompañen para que tengamos un mucho mejor año económico y social. Muchas gracias.